Yeah. I'm a black rolling stone. Stoner. And she my biggest fan. She my biggest fan. I'm your biggest fan. I'm your biggest fan. Oh, yeah. She my biggest fan. She my biggest fan. Thugger. I'm your biggest fan. I'm your biggest fan. Shorty so trill. HOF is real. Real. My signature. She love the way it feels. Signature. I'm at every show. I know all your songs. She do. When he drops, I'm the cop. Girl, he roars. My sound is great, so I built my own fan base. You hear this? É o seguinte, nós aqui estamos com o Hacker. Okay, we on. Marisa Suando. We on. Aquí desde Hard Rock, New York, realmente que estamos haciendo una entrevista exclusiva, porque hoy nos visita alguien que viene exclusiva de Colombia, la zona rock, acuérdate, la zona rock es la que te trae lo mejor en música a nivel nacional e internacional, The Hackers. Hoy The Hackers en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tú eres uno de los miembros de los Hackers. Sí. ¿Cómo nació tu banda? Pero primero, dame tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Jacob Garcés. Soy vocalista de la banda The Hackers. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo pues, nuestra música, nuestro trabajo en esta ciudad tan maravillosa como lo es Nueva York, donde todas las culturas se reúnen y se puede apreciar mucho el arte. La propuesta de Hackers nació hace ya varios años. Recuerdo que nosotros somos cuatro hermanos. Y a todos varones. Todos varones, sí. Y a todos nos gusta tocar la música, entonces desde pequeños tocamos y una vez nos dijeron, no, ustedes por qué no tocan, que no sé cómo tocan, ven en esta fiesta, hagamos una reunión, nosotros íbamos y a raíz de eso empezó a las personas a llamarnos y de otros dijimos no. ¿Hace cuánto que sucedió esto? Esto estamos hablando de 8 años. ¿8 años? Entonces se formó The Hackers hace 6 años y hicimos, este es el segundo trabajo, Vivir Soñando. Aquí en este CD lo va a encontrar, ¿verdad? En este CD. Aquí. ¿Y cuántos más otros temas que tienes acá? Que son 12 canciones. 12 canciones. Trabajo con letras de amor, de desamor, de lo que vive un joven en la ciudad de Medellín. ¿Y tú eres quién escribe las canciones? Soy yo. ¿Tú eres el que escribe las canciones? Mi otro hermano Alfredo. El pianista. O sea, son 4. El del bajo, de la guitarra, el del drum set y el vocalista. Dime, yo sé que has tenido mucho éxito en Colombia y ahora, ¿a qué se debió que no pudo venir todo el grupo a la ciudad de Nueva York? Bueno, ellos ahora están con otros proyectos en Colombia. Yo ahora tuve la oportunidad de viajar, hacer unas presentaciones en Miami y bueno, quería conocer a Nueva York y también para hacer contactos musicales, traer música para que la conociera todo el público latino y todo el mundo. Eso sí. Ahora, yo te voy a hacer algo que siempre le pregunto a las personas cuando hago entrevistas para la zona rock. Si puedes cantarme un pedacito a capela de una de las canciones favoritas del grupo. Okay. Pues te dejo aquí ante las cámaras de la zona rock en Charles, New York, aquí para que la gente pueda escucharte directamente desde Hard Rock Café, New York. Realmente que sigue gran visita de Hackers acá en Nueva York. Lugar lejano de profundos sueños, del atardecer se cubre de colores. Voy sintiendo como cae la tarde y a lo lejos van naciendo las estrellas. Mi amor, andan diciendo que entre tú y yo no hay vuelta atrás, que calor no se puede resistir. El amor se está derritiendo como en el círculo polar. Así es. esto es exclusiva desde la ciudad de Nueva York. Eso con La Zona Rock. Realmente, ¿cómo te sientes estar acá en La Zona Rock? La Zona Rock se está expandiendo a nivel mundial. Me siento maravilloso, me siento que he tenido una recepción genial con todo tu programa, me parece espectacular y estoy muy feliz, estamos muy feliz. Yo sé que hay muchas personas en Colombia que esté aquí en este momento con ustedes. Claro que sí, me gustaría saber si vas a regresar en el futuro, qué planes tienes en tu regresar a la ciudad de Nueva York, porque así si nos avisas con tiempo podríamos ponerte en algún show, algún concierto desde acá, desde la Gran Manzana. Realmente me gustaría venir lo más pronto posible. Tendremos unos conciertos ahora en Colombia, pero estamos programando para venir pronto aquí a Nueva York a hacer presentaciones y esperamos trabajar. Ok, sería excelente. Dime una cosa, este es rock pop, que se escuchas cantar, solo rock pop. ¿O tienes otras, cómo te dirá, otro género como de música, como merengue, algo sí, diferente, o es más que todo rock pop? No, nosotros trabajamos una serie de ritmos colombianos y latinos. Ahora este trabajo fue pop latino, rock latino y un poco de música urbana. El próximo trabajo que estamos realizando en este momento, que se llama primitivismo, trae música de un poco de merengue, un poco de mucha cumbia, un poco de pop, ¿cierto? Cargado mucho de sonidos electrónicos con los ritmos de nuestra tierra. Ah, excelente. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste la primera vez que estuviste en tarima con stage? Wow. Eso fue, recuerdo. ¿Cómo es que te estuvieron tirando? ¿Cómo le dicen? Las cosas de las chicas te quitan todo y ¡pah! Te lo tiran a uno en... Eso fue algo muy, muy simpático porque fue un colegio de niñas para el Día de la Mujer, nos contrataron para el Día de la Mujer y bueno, estamos hablando de un evento que ya hay cantidad de personas y yo empecé a cantar una canción y mis hermanos empezaron a cantar la canción que era. Menos mal, muchos no conocían, pero luego cogí el rumbo y pude solucionar. Algo de nerviosismo, ¿no? Es algo que todo artista creo que siente, si no, no sale como realmente. ¿Sabes qué? Es bonito porque en media estás en tarima, ya lo que es las luces cuando te pegan en el rostro y ya se te va el nerviosismo y ves, no ves a la gente que está atrás de ti, porque realmente lo que te enfoca es dar lo mejor de ti. Eso es la vida de un artista cuando está en tarima, el se siente, ¿no? Es compartir, se trata de compartir toda esa energía, todo lo bueno que uno tiene con las demás personas para crear un ambiente y generar una buena energía, generar conciencia. También la zona internacional. Realmente hoy tenemos con nosotros a Onias Pacheco y Fátima Velázquez del Tributo Ecuatoriano. Yo quiero saber un poco del proyecto que ustedes tienen ahora en los próximos meses. Yo sé que tienen un tour y también tienen entrega de premios y también algo en octubre que es muy especial para la comunidad latina. Así es, comenzamos nosotros el tour del 20 de septiembre, el 24, comenzamos y luego tenemos un evento en 2 de octubre del Día de la Hispanidad. Pero yo me quiero concentrar más en el tributo, ella va a salir el tributo. Cuéntame un poco acerca del tributo. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Hace cuántos años se nació? No, nació el año 2004. 2004, ya estamos hablando ya de bastante tiempo. Se fue madurando y podemos nosotros poner las piezas juntas. Y el primer tributo tuvo su lanzamiento oficial en el año 2012. ¿Cómo fue esa ocasión? ¿Cómo les fue esa ocasión? Hace una ascendencia, escalera arriba. Hay algo diferente este año 2015 en el mundo ecuatoriano. Hay algo muy diferente. La diferencia es que por primera vez el mundo ecuatoriano lo hace, honra a todo Latinoamérica. Estamos abriendo un paso a nominaciones para toda América Latina, para que nuestra comunidad latinoamericana esté pendiente a homenajear a quienes se lo merecen. Sí, eso estaba yo viendo en las páginas sociales, que este año pues están abriendo para lo que es el resto de la comunidad en general. Porque antes el tributo ecuatoriano específicamente era sola para la comunidad ecuatoriana. Claro, sí, pero esta vez nosotros lo vamos a hacer porque tenemos, como decía nuestra compañera Fátima, estamos abriendo espacios. Es necesario no solamente para la comunidad ecuatoriana, porque este es un aviso de lo que podemos hacer en el futuro nosotros como latinoamericanos. Así mismo. Y sabes que el apoyo que ustedes van a recibir ahora en 2015, porque es un cambio radical, es de la comunidad latina, se va por acá con ustedes, realmente porque sí, porque yo te digo, yo tengo amigos que ya han sido postulados, y entonces me preguntan, Carlos, ¿por qué no me llenas un área y lo manda? Porque yo sí quiero estar ganando, yo soy ella es de Venezuela, y entonces es una gran mujer, y se llama Margarita Sayas, va a estar allá, está postulada, y entonces que tiene una carrera muy extensa y dentro de la comunidad. Sabes que ella es pionera de que existan los documentos en español, de que las personas que sufren de cáncer en los hospitales neoyorquinos y a nivel nacional. Entonces es una gran mujer, realmente que sí, yo la admiro mucho, yo sé que es una contribución para su proyecto también del mundo ecuatoriano. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos en el tributo es que dentro de la organización hay un comité evaluador. Hay como 18 personas repartidos en 9 estados y Puerto Rico también, es decir, tenemos 10 lugares que son los que manejan los puntajes, evalúan, revisan y evalúan. Y eso es lo que da la seriedad y más que nada neutralidad dentro de este evento. Eso es lo importante, es como en muchos eventos que ponen jueces y jueces, como lo están haciendo ustedes, realmente es lo mejor y lo más aconsejable. Personas que estén completamente fuera de lo que existe. Ellos se van a examinar a las personas que están siendo postuladas y eso es lo más importante. Ahora, hay una pregunta. Yo también estaba examinando cuando uno llena el documento, le dice que tiene que llenarse completamente si no es aceptable. Puede faltar, porque a algunos no les gusta como consultar la dirección del domicilio que ellos residen. Bueno, todo tiene que llenarse. Si falta algo, el comité tiene su personal que puede llamar a estas personas, llaman a las personas y le piden pues ya más privado, ¿no? Después le piden la dirección o cualquier otra información que les envían. Siempre es bueno recalcar de que la persona que va a nominar al nominado debe esa persona tener conocimiento que va a ser nominado, porque muchas de las veces pues no les gusta y eso pues recae en que no se puede hacer el proceso, pero y por eso es que nosotros necesitamos toda esa información como teléfono, correo electrónico, porque de inmediato que entra la aplicación, el comité que recepta llama al nominado y al nominador para decirle que ya está en la segunda parte y cuáles son los requisitos que deben de entrar para seguir en la parte. Dime, ¿y cuántos premios son los que se van a dar en esta ocasión? You could be my girl, you. I said you could be my girl.